instruyenos, corrígenos, exhórtanos a través de tu palabra. Es nuestra rogativa en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, a quien sea la gloria, el poder y la honra por siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Usted metió todo su cuerpo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a estudiar, todos los martes estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a leer un versículo, un tan solo versículo. Ese es indicativo que vamos a salir 10 para las 9, perdón, para las 8, porque es un versículo nada más. Entonces, el texto que vamos a tomar como base para dar la disertación de esta noche reza así, es decir, dice así, el versículo 16: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hasta ahí vamos a dejar. Por favor, tome su asiento, si es tan amable, hermanito. Voy a repetir un texto que ya lo hemos compartido y lo hemos explicado. Y es el que está arriba: ya no os llamaré siervos. ¿Se recuerdan, verdad? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces estamos conscientes que hoy somos amigos de Cristo. Somos amigos. Allá en el cielo tenemos un amigo. Aquí en la tierra tenemos otro amigo. Ese amigo jamás habrá de separarse de nosotros. Al contrario, un día vamos a estar para siempre con Él, adorándole todos los días, en la eternidad futura, todos los días, todos los días. Entonces, cuando uno ostenta ese grande y enorme privilegio, yo así me consiento, yo lo agarro para mí, usted lo agarra para usted. Cuando uno ostenta ese grande privilegio de ser un amigo de Dios, uno se siente contento, uno se siente alegre. Inclusive, uno podría gritarlo a los cuatro vientos, es decir, en los cuatro puntos cardinales que posee este planeta. Uno lo gritaría y diría: he llegado a ser amigo de Dios, soy amigo de Dios. Lo gritaría uno emotivamente, muy emocionado. Creo que nadie se abstendría de no hacerlo, lo haríamos, al conocer nuestra posición en la cual nos encontramos hoy. Somos amigos de Dios. Ya no los llamaré siervos, sino amigos. Conocemos la revelación. Ya no hay misterio para nosotros, porque misterios, ya les he explicado qué significa, es lo que no ha sido revelado. Pero como para nosotros ya no hay misterio, porque somos amigos de Dios, todas las cosas que oí de mi Padre, dijo Cristo, las he dado a conocer a ustedes. Entonces, ustedes son conocedores de lo que yo les he enseñado. Y pasamos a dar una cita bíblica: y la verdad os hará libres. Cristo vino a hablar la verdad, y la verdad que habló es la que nos hizo libres. Cristo, en sus comentarios, en los 3 años y medio de su ministerio, habló muchas cosas de arriba. Para nosotros ya no hubo secreto. Conocemos lo que viene por delante, porque somos amigos de Dios. Hay frases que se aparecen de manera repetitiva en la Biblia, esa expresión misterio. Yo les decía a ustedes, está el misterio de la encarnación, que para nosotros ya no es misterio, porque entendemos que es el misterio de la encarnación. Es cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre el vientre de María y Jesús quedó engendrado. Está claro para nosotros. Está el misterio, les decía la semana anterior, el misterio, hermano, que se le llama el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Para usted es claro, usted sabe que eso no está oculto para usted.
Sabemos que nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos que Cristo volverá cuando menos lo esperemos. Entonces, eso está revelado para usted. Hay gente que no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Para ellos sigue siendo un misterio, porque quizás no siguen siendo, no son amigos de Dios. Entonces, para aquellos que somos amigos de Dios, los misterios han sido revelados. Por eso es que cuando uno estudia, eso no lo decía la semana anterior, el libro de Apocalipsis, usted sabe qué significa la palabra Apocalipsis. Es discorrer el velo, es el libro de revelaciones, es decir, la revelación está allí. Y cuando usted lee la revelación, usted la entiende, usted la comprende, a pesar de que hay simbolismos allí en ese libro, hay figuras en ese libro. Entonces hay cosas que se necesitan interpretar, pero al interpretarlas, al utilizar la exégesis de la Biblia, usted entiende lo que está escrito en ese libro. Entonces no hay nada oculto, usted sabe lo que viene por delante. Usted sabe que se acerca el arrebatamiento de la iglesia, usted sabe que se acerca la gran tribulación, usted sabe que se acerca el reino milenial, usted sabe que se acerca, precisamente aparte del reino milenial, la destrucción del universo, cielo nuevo y tierra nueva. Alguien diría, ¿y eso ustedes cómo lo saben? Aquí está en la Biblia. Todo esto lo conocen los que son amigos de Dios. Pregúntele a un enemigo si conoce esto, el enemigo está en contra. El enemigo es muy tajante en su comportamiento, es muy reacio. Dice, no, yo no quiero conocer nada de la Biblia. El que es enemigo de Dios se vuelve un ocioso. El que es enemigo de Dios es una persona desinteresada de la palabra, apático a las cosas espirituales. ¿Y saben cómo le llaman a las cosas espirituales los enemigos de Dios? Locura. Para ellos, dice Pablo, esto es locura. Las cosas del Señor son locura. Las cosas espirituales para ellos no son comprensibles. No pueden entenderlas, no pueden comprenderlas. Entonces, hermanitos amados, estoy dando este pequeño resumen y he agregado algunas expresiones más para que usted note el grande privilegio que nosotros tenemos. No somos, decimos aquí en Chalchuapa, cinco de yuca. No somos cualquier cosa, usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier persona, usted no es alguien común y corriente. Desde el momento en que usted llegó a ser amigo de Dios, usted marca la diferencia, tanto en esta ciudad como fuera de ella. Usted es un amigo de Dios. Por eso le decía, al tener ese privilegio, uno podría gritarlo en las terrazas, a los cuatro vientos, en los cuatro puntos cardinales, soy amigo de Dios. Pero óigame esto, ya para entrar en la parte que me corresponde, en el desarrollo de esta exposición, el ser amigo de Dios conlleva una grande responsabilidad. Por eso es que el tema que hoy vamos a desglosar lleva como nombre Amigos con un propósito. Yo no sé si usted ha visto un escritor que se llama Rick Warren. Él escribe, tiene una cantidad de libros, pero los que más han pegado, los bestsellers, lo mejor de Rick Warren, es aquel libro que se llama Una vida con propósito. Y luego sacó de manera sucesiva otro libro que se llama La iglesia con propósito. Entonces, Rick Warren, en ese libro, en sus inicios, para aquellos que no saben para qué vinieron a este mundo, no entienden para qué, piensan que son, es decir, un humano más en este planeta, al ser un humano más, viven como lo corriente, viven asimilando el comportamiento de otros, porque para eso los seres humanos somos buenos, para asimilar los comportamientos atroces de otra persona, para asimilar los comportamientos no correctos, no idóneos de otra persona. Por eso es que usted va a ver personas que quieren imitar a Ricky Martin. Aquí entre la iglesia hay quienes quieren imitar a Ricky Martin. Hay hermanos que se peinan como Ricky Martin. Y hay mujeres que quieren imitar a Thalía o quieren imitar a las modelos de Hollywood. Cuando una persona tiende a imitar a alguien es porque no tiene identidad propia. Un verdadero hijo de Dios, un amigo de Dios, tiene identidad propia. Pero alguien que no entiende para qué vino a esta tierra, imita, es imitador, tiene ídolos, imita cualquier cosa, peinado, vestuario, imita cualquier cosa. Es porque esa persona no entiende la finalidad para la cual él vino. Hay quienes quieren imitar a futbolistas, sus ídolos, y le ponen inclusive hasta los nombres de los futbolistas a sus hijos. Hay mujeres que ven muchas novelas y le ponen el nombre de la usurpadora, le ponen a la hija. No sé si me está entendiendo, pero él le dijo que usted, muchos de ustedes van a salir con la trompetita hinchada.
Pero me alegra que usted esté aquí, porque este es el sitio correcto. Este es el lugar idóneo donde Dios nos tiene a nosotros. Es el lugar correcto, hermanito. Entonces hay personas que no saben para qué vinieron y dicen: yo vine para ser como Ronaldo, para ser un Ronaldinho, para ser un Pelé, para ser un Messi, y diferentes tipos de personalidades supuestamente en el ámbito secular son importantes, pero nada relevante en lo espiritual, porque lo relevante para Dios son aquellos que hacen su voluntad y viven para Él. Entonces, en ese libro, yo estoy mencionando cosas que Rick Warren no menciona. Personas que creen que han venido para ser un humano más, no le hayan sentido la vida, no tiene, su vida no tiene propósito. Pero ese libro enseña que sí, todo ser humano nace con una finalidad. Todos los seres humanos. Entonces, hermanitos, agarro esa expresión. Hay una finalidad por la cual un ser humano nace, viene a este mundo. Todos nacemos con un propósito. Entonces, el ser amigo de Dios no es simplemente andar contento, soy amigo de Dios, y entender la revelación de Dios, tener el privilegio de entenderla, es lo más grande que puede haber. Porque ser amigo del Rey, no cualquiera. La Biblia dice, cuando Pablo escribe a los Romanos, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Este asunto no es de cualquiera. No es de cualquiera esto, de ser amigo de Dios. Entonces, cuando alguien es amigo de Dios, según la base que he presentado como tema, esa persona, si es amigo de Dios, entonces hay una finalidad, el por qué Dios hizo que fuésemos sus amigos. Quiero decirle esto: en este planeta, dicen la mayor parte de escritores, apelo a lo que dice Guillermo Hendricksen en su comentario, apelo a lo que dice MacArthur, apelo a lo que dice otro expositor más del Evangelio de Juan, como que hay un acuerdo, dicen algunos de ellos, que algunos, dice Raire, también Raire dice en sus expresiones escritas, que algunos hermanos en este planeta, en el ámbito secular, podemos hacer amigos fácilmente. Aquí podemos hacer amigos, cheradas. Por ejemplo, si alguien tiene dinero, ay, va a tener muchos amigos, muchos seguidores, muchos adeptos. Si es un bolo que le gusta invitar a chupar a otros, va a tener una gran cola de bolos para que usted les quite la goma en la madrugada. Va a tener un montón de bolos de que después que se quiten la goma, ellos van a querer que usted los invite a chuco. Entonces, aquí se hacen amigos. Es fácil hacer amigos. Sírvale a alguien, regálele a alguien, alguien va a ser su amigo. Busque confidentes, va a tener amigas que no son las correctas. Amigos por todos lados. Usted es fácil en este ámbito hacer amigos. Es muy fácil sonreír y tener amigas y amigos y amiguitos, o cheradas, como usted pueda llamarle. Ese es en el ámbito secular. Pero en el ámbito espiritual, allí el ser humano no es él quien busca hacerse amigo de Dios. No puede. El ser humano, estando enemistado con Dios, no puede ostentar él por sí mismo, por decisión propia, tener amistad con Dios. No puede hacerlo, porque el ser humano por sí mismo está incapacitado. Es un inválido, es un paralítico espiritual, es un ciego espiritual. Entonces, por su condición de depravación total, que está corrompido desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, no puede ostentar el tener esa elección por sí mismo de decir: yo, si quiero, soy amigo de Dios. No es así, señores. No es así. Para ser amigo de Dios, es Él quien tiene que decidir primero. Dígalo fuerte conmigo: es Dios quien tiene que decidir. Explico ya con detalles. Si hemos compartido, hemos leído este versículo, el Señor en este versículo hace referencia a dos cosas. Dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas a las cuales Cristo hace referencia aquí en el aposento alto? Porque está en el aposento alto todavía. Faltan unas cuantas horas para que el Señor vaya a morir por ellos al monte del Calvario. Aunque falta poco tiempo para morir, el Señor quiere dejar muy en claro a través de este versículo que Él habrá de hacerle referencia de dos cosas. ¿Cuál es la primera? La primera es
este texto, este versículo nos indica la elección eterna para salvación. O sea, ¿cuál palabra? Voy a volverlo a leer para que lo entienda mejor. Dice el verso 16: no me elegisteis vosotros a mí. ¿Y qué dice la otra frase? Sino que yo os elegí a vosotros. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, en el primer aspecto al cual hace referencia una de esas dos cosas es precisamente a la salvación. La salvación, sí, esa expresión que el Señor está diciendo, no me elegisteis vosotros a mí. Ese nos está diciendo a sus discípulos. Pero óigame esto, no hay que quedarnos únicamente en un aspecto exclusivo. Cuando el Señor está mencionando estas palabras a sus discípulos, no solamente necesariamente se está refiriendo a ellos, a los 11. Pastor se equivocó, son 12, no 11, porque uno de ellos era el diablo. El número 12 era el diablo, entonces hay que hacer referencia mejor a 11. Entonces a esos 11, alguien puede, al tomar la cita bíblica y decir, el Señor está tornando en algo exclusivo, les está diciendo ahí, óigame, no hay que quedarnos en esa postura. Dicen algunos expositores que el Señor, cuando les está diciendo estas expresiones a ellos, se refiere también a la generalidad de discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos de Cristo? Cuando uno toma muy por aparte la palabra discípulo aquí en el aspecto riguroso, refiriéndose a los 11 del Cordero, son 11 del Cordero. Pero cuando se puede extender esa frase discípulos, es algo generalizado. Se refiere a todos aquellos que hemos creído en el Señor, porque la palabra discípulo, ya se los he explicado en otras ocasiones anteriores, se refiere a un aprendiz, un alumno. Todos aquellos que hemos sido llamados al Evangelio somos alumnos, somos aprendices. Pero de manera rigurosa solo hubieron 11 del Cordero. Lo demás, los que hemos venido creyendo en Él en las siguientes décadas, en los siguientes años, en las siguientes generaciones y las que vienen por delante, son únicamente discípulos, discípulos, aprendices y alumnos. Pero esa expresión, a pesar de que hay una diferencia, discípulos del Cordero y una expresión generalizada, discípulos a nivel general, quiero mencionarles esto también. La expresión ahora, si hay una diferencia allí, hay una diferencia que se enmarca. Ahora hay algo lo cual sí se puede generalizar sin enmarcar una diferencia. ¿Pero qué es lo que se puede generalizar? El elegir de Dios. El elegir de Dios para salvación. Eso se generaliza a los que creen. Por eso es que las palabras de Cristo hacia Tomás, si usted las ha leído, aquí las hemos repetido una y otra vez. Cuando Tomás vio que Cristo se le apareció, porque el Señor se le apareció, el Cristo resucitado, ya había oído lo que Tomás había dicho, aquel tipo de eslogan que los escépticos tienen, hasta no ver, no creer. Eso lo mantienen los escépticos, hasta no ver, no creer. Esa es una característica de un incrédulo. Pues Cristo se le apareció y le dijo, Tomás, como diciendo, tú dijiste anteriormente, hace unas horas atrás, porque Dios, Cristo, que Dios lo escucha todo. Él está en todo lugar. Él es omnipresente, Él es omnisciente. Conocía lo que Tomás había dicho. Hasta no meter mi dedo en sus manos y mi mano en su costado. Hasta no hacer eso, entonces viene Cristo y lo agarra a él solo. Y le dice, Tomás, mete tu dedo en mis manos. Tomás, mete tu mano en mi costado. El costado que le fue abierto por la lanza romana. Tomás cayó tirado, hermano. Cayó tirado al piso, cayó tirado al suelo. No cayó para atrás como hacen los del G12, los de la falsa unción. Tomás cayó. Porque sabía que el que estaba enfrente de él era Curios, era el Rey de Reyes, era el Cristo, el Mesías, el ungido. Esas tonteras que andan pululando, que botan gente, carcajada santa, vieja santa, perdón. Todo es santo para ellos. Orinada santa, manguerazo santo.
todo es santo. Locuras, trastornos de un pensamiento, hermano, trastornado por el pecado. Cuando el cerebro está totalmente distorsionado, ¿qué no serán los pensamientos? Pero cuando el cerebro está ubicado, está bien en sus cinco sentidos, es coherente con lo que dice la Escritura. Esos tipos están locos, mano. Tomás cayó tirado, no para atrás, sino para adelante. Y cuando cayó tirado, Tomás reconoció dos cosas. Dijo esas dos expresiones. Dijo Tomás: Señor mío, Dios mío. Tomás está reconociendo que el que se le ha aparecido, el que había estado con él anteriormente por 3 años y medio, no era un hombre común y corriente, sino el mismo Hijo de Dios. Reconoce que él es curios. La palabra curios es soberano, es señor. En esa época habían muchos señores, pero marcando la diferencia de los seres humanos y de los mismos emperadores que se creían curios, hay un curios que es el verdadero curios. Hay un señor que es el verdadero señor, y ese es el Dios Todopoderoso, Jesucristo. Y dijo la siguiente expresión: Señor mío, Dios mío. Reconoció que era su Dios. Entonces viene Cristo, la frase que quiero tomar como referencia al darla a conocer. Porque me viste, dijo el Señor, creísteis. Más bienaventurados son aquellos que sin ver creen. Y eso somos nosotros. ¿Cómo nos llama el Señor? La frase en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento es la expresión Makarios, y es bienaventurado, dichoso, 3 veces feliz. O sea que el Señor está diciendo: bienaventurados aquellos que sin ver creerán, porque nadie de nosotros le ha visto jamás, sino que nos predicaron, nos hablaron de un Cristo, de un personaje que revolucionó en 33 años este planeta. ¿En qué sentido lo revolucionó? ¿Motivando a las masas, a las armas? No, Él revolucionó este planeta con su amor, con la verdad, y la verdad os hará libres. Y parte de los que Él revolucionó, porque la palabra revolucionar lo que significa es cambios. Hemos sido cambiados por el poder de Dios. Mire qué privilegio. Fuimos cambiados. Creímos en Él por la fe. Hemos sido redimidos. Hemos sido justificados. Hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido sellados. Nos concedió el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Aleluya. Y ahora somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y nos dio las arras, la prima, el sello que adjudica que somos propiedad absoluta de Dios y somos amigos de Él. Apenas estamos viendo la primera referencia, lo que indica esto, a la elección eterna para salvación. Hemos sido salvos para salvación. El que cree al que me envió y crea a mi palabra, dijo Cristo, ese tiene vida eterna. Pero busquemos algunas otras referencias bíblicas. Hay dos que se encuentran en una de las epístolas juaninas, es decir, el mismo escritor de este evangelio escribió más adelante ciertas epístolas que algunos expositores le llaman epístolas juaninas. Dice Primera de Juan, yo se lo voy a leer aquí, capítulo 4, versículo 10, dice así el texto: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Como diciendo, nosotros hemos amado a Dios primero,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La pregunta es, ¿quién amó a quién? ¿Quién fue el que tomó la determinación? En el mundo, se lo dije, los mundanos pueden determinar tener amigos, pero aquí no. Aquí es Dios quien decide. Aquí es Dios quien decide derramar su amor. Aquí es Dios quien decide salvarlo a usted. Antes que ustedes me amaran, quiero decirles esto: yo ya los había amado primero. Pero me voy a saltear hasta también otro versículo más adelante, siempre del capítulo 4 de la epístola juanina. Dice el verso 19: nosotros, ahora ya que tenemos el amor de Dios, te notes, ahora que somos salvos, ahora que somos amigos de Dios, ahora que Él tomó la elección, dice, nosotros lo amamos. Hoy sí podemos amarle. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dice el escritor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, aquí no se trata que yo soy el que decido el amarlo, yo soy el que decido si Él es mi amigo o no. No, aquí según los textos bíblicos, la referencia bíblica, es Él quien decide salvar y amar a quien Él quiere amar. ¿En qué posición queda la doctrina arminiana? Yo sé que hay muchos que les va a doler la cabeza, máximo aquellos arminianos que ven o oyen esta enseñanza bíblica. La enseñanza, la teología arminiana, dice que el hombre puede decidir salvarse si él quiere, buscar a Dios o desecharlo. Y ahí es donde se han inventado el libre albedrío. Que me busquen en la Biblia. Reto a cualquier persona que me busque en los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿En dónde está la palabra esa? Que muchos la mencionan. El libre albedrío. Que me la encuentren. Desde Génesis hasta Malaquías. Que me la busquen. De los 39 libros que posee el Antiguo Testamento. Que me lo busquen de Mateo, Apocalipsis, los 27 libros del Nuevo Testamento. No está esa expresión libre albedrío. Es solo el hombre quien decide desechar a Dios o tomarlo como su rey. No, señores, el hombre en su condición de depravación eterna no puede. No hay quien busque a Dios y no hay quien haga lo bueno. Todos los hombres han sido destituidos por su pecado de la gloria de Dios. Todos. No hay justo, dice la Biblia, ni aún. Todos están mal, todos estamos corrompidos. Si estamos en esa postura, entonces, ¿puede el hombre en esa postura de degradación espiritual? Por eso es que Pablo, cuando escribe los Efesios, dice: y Él os dio vida. Mire, la decisión de Dios. Él, ¿en quién radica la decisión? En Dios. Él os dio vida. Y menciona Pablo a los Efesios, ¿en qué postura estamos? Cuando vosotros, miren, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tráteme de volver al revés ese texto. Hágalo al revés. Y yo busqué a Dios cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Así podríamos leer o decirlo. No se puede, señores. No se puede estar tergiversando la Biblia, ni trastornándola, ni estirándola como un chicle. Sino que claramente dice: y Él os dio vida. ¿A quién se refiere? Ay, hermano. Al único que puede dar vida. Si Adán le dio aliento de vida, una cosa es dar aliento a la vida, dar vida física. Pero como Dios tiene la capacidad de dar las dos cosas, vida física, sopló al cuerpo inerte y el hombre comenzó a tener movimiento. Y Dios es capaz de dar vida espiritual, de dar vida espiritual, de dar vida espiritual. Si a Lázaro lo llamó, Lázaro es fuera.
Él tiene poder para hacerlo. Un día usted y yo, si es que nos adelantamos antes del arrebatamiento de la iglesia, la Biblia dice, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque desde arriba va a haber uno que nos va a llamar: ¡sube! ¡Aleluya! Entonces el hombre por sí mismo no puede buscar la vida. Ya les he puesto el ejemplo del cochinito. Si quieren, compren cochinos. Vayan en Santa Rosa de Lima, venden, hay tianguis. Vaya esta semana y dígale, creo que los lunes es el tianga ya. Dígale, quiero un cochino sin sarna. Yo estuve en ese oficio, yo fui pastor de cerdos. Apenas tenía 6 años cuando por necesidad me enseñaron cómo se llevan 15 cuches hasta el destazadero. El primer día me recuerdo yo que lloré porque los animales, los 15, se me acostaron. Y como yo era un poquito gordito, estiradito, amplio, ancho de cuerpo, le daba y le daba patadas a los cuches y lloraba: levántense, por favor, levántense, si no, no me van a pagar. Y el dueño llegó y se puso a reír. Me dice: Wilber, los animales no se tratan así, te voy a enseñar. Y me enseñó todas las tácticas. Cuando un tunco se queda, no estoy hablando de tunquitos, estoy hablando de chanchotas, de chanchones gordotes, estoy hablándole de animales. Y yo pegándoles con la patita así descalza: levántense, 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 no, no, no los van a hacer chicharrón, les decía yo. Los animales cansados. Entonces me enseñaron cómo llevarlos al tianga. Aprendí. Entonces, cuando alguien va al tianga, le meten un palo al cuche, según si ese tunco está enfermo, así es su valor. Entonces aprendí cómo sacar la sarna de la lengua, de la parte del cielo, de la boca. En la lengua lo tienen, la sarna. Entonces, cuando observaba eso, entonces decía el dueño: tanto le doy, tanto le doy. Y cuando llevamos los cuches, a tirarse a un lodo iban, porque ese es su hábitat. Por eso le digo, si algún día quiere comprar un tunco allá en Santa Rosa de Lima, no sé si aquí en Chalchopaitiangue, creo que no, y usted quiere comprar un cuchito y quiere comprarle una camisa del FAS y le pone una vincha FAS campeón y le compra unos tacos de fútbol, hay unos tacos que llaman garrincha, y le compra unas medias al tunco, y si quiere le compra una camisita manga larga, y báñelo bien antes de vestirlo, báñelo bien, báñelo. Le aseguro que si lo tiene en la casa y hay un lodazal aquí y hay agua limpia aquí, después que lo haya bañado, usted le dice: tunquito, demostrame que tú eres un tunquito aseado, ordenado y que busca lo bueno. Suéltelo, suéltelo con la camisa del FAS. ¿Para dónde cree que va a agarrar? Para el charco, porque ese es su hábitat. ¿Por qué cree que dice la Biblia de aquellos que vuelven a la apostasía, de aquellos que vuelven al mundo? Dice que el perro vuelve a lamer su propio vómito y la puerca a su seno, a revolcarse. Así éramos nosotros sin Cristo. No podíamos buscar lo bueno ni hacer lo bueno. Por eso le digo, ¿dónde está el libre albedrío? Si el hombre solo lo malo puede elegir, pues lo malo, lo malo, lo malo. Entonces, para ser amigo de Dios, tenemos que ser primero elegidos para la salvación. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Estoy dando referencias de peso. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice así el texto: según nos escogió en él antes. Qué lindo es esto, ¿no? Es que somos privilegiados nosotros, man. Y ustedes mudos se quedan, hermanitos.
No, hombre, estuvieron diciendo gloria a Dios, gloria al Rey de Reyes. Porque aquí la frase, te la vuelvo a repetir, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Elección para salvación. Oh, yo me siento indigno leer esto, hermanito. Elección para ser salvos. Porque nadie de nosotros, yo en mi caso, no pensaba ni estar predicando acá. Era un ateo que no merecía misericordia ni gracia. Si alguien me decía, ¿quieres conocer el Evangelio? ¡No! No me gusta el Evangelio. No me agradan los evangélicos. ¿Y qué no sería usted? Pero como esto de la elección no se trata de que esto se realizó en un momento instantáneo aquí, y que de repente a Dios se le ocurrió, hey, vení vos, te voy a llamar a vos, vas a ser diferente, te escogí, te elegí. Para que marque la diferencia. Ya te saqué de las tinieblas, del reino de las tinieblas, ahora te trasladé al reino del amado Hijo. No, esto no es algo que se dio en el momento. Este es algo que se dio en la eternidad pasada. ¿Qué es la eternidad pasada? Cuando todas las cosas tuvieron su inicio. Antes que los cielos fueran cielos y la tierra fuera tierra, Dios ya sabía quiénes éramos nosotros. Ya sabía que nos iba a salvar. Elegido de Dios. Entonces, esa es la elección para salvación. No buscamos nosotros, Él nos buscó. ¿Está claro eso? Va, por si, porque aquí dice, si no estoy mal, creo que quien lo dice es Raire, en uno de sus comentarios, dice, lo que pasa en esta explicación de este versículo, en la explicación de del primer aspecto, de la primera referencia, es que aquí se le está dando un revés al orgullo. Se está aplastando la soberbia del ser humano. Porque así es la soberbia, así es el orgullo. El hombre que se casa, cuando ya no ama a su esposa y se torna en una persona infiel, ¿qué hace? Aborrece a su esposa y se vuelve a casar. Aborrece a su esposa, vuelvo a repetir la frase, y se vuelve a casar. Desecha, no quiere nada. Entonces el hombre, en su determinación, es el quien decide. ¿Y por qué dejó a su esposa? Ya no me gustaba, ya no la amaba, muy fea. Porque el hombre, cuando no ama ya y es un infiel, solo anda viendo defectos a su esposa, muy gorda, muy seca, pero no la conoció así. ¿Ah? Y la mujer, porque eso se da en ambos casos, cuando la mujer se vuelve infiel, solo anda viendo defectos. Es que el viejo ya no me cumple. Así andan diciendo. Ya no me cumple. El panadero sí. Solo viendo defecto, muy panzón está. Hasta se le cayó el pelo. Perdone por aquello, hermano. Yo no le estoy tirando a usted, perdón, hermano. Hasta los dientes, viendo defectos. Cuando uno ama a la persona que Dios le ha dado a uno, mujer o hombre, en el caso de la mujer, a hombre, en el caso del hombre, su mujer, el amor de Dios cubre multitud de errores y defectos. Uno ama a la persona. Cuando uno es viejo, hasta mal aliento tiene. Dame un besito, mi amor. Entonces, no importa, cuando uno ama,
No importa si hay mal aliento, si ha comido cebolla, ajo, ¿eh? Porque antes de dar el beso ya lo botó. Pero ama. Pero así es el hombre. Quien hace esto, quien comete tal agravio, es el que determina aborrecer o aceptar. No sé si me estoy explicando. Ese es el mismo orgullo el que lo hace ser infiel. Hay quienes ya en su edad avanzada quieren demostrar su virilidad. Por eso usted va a ver viejos con chorcitos floreados en la calle. No es que sea pecado usar chorcitos con zapatos. No, no, no. Usted puede usarlo, pero hay quienes lo hacen con un motivo diferente. Lentes oscuros, camisas diferentes, y andan así bien coquetos. La andropausia. Lo hacen por tratar de conseguir algo, demostrar a los demás que todavía puede echarse una cana al aire. Ese es el orgullo del hombre. Hay libros que hablan de eso, del por qué el hombre peca adulterando, y es por su orgullo. Su orgullo, para alimentar su soberbia y su orgullo. Es él quien determina por su orgullo. Por eso es que este texto dice, este expositor, aplasta el orgullo, aplasta la soberbia. Porque el ser humano que está acostumbrado a agarrar o desechar a la hora que él quiere, aquí no puede hacer eso. Aquí no se trata, yo busco a Dios, si quiero voy o si quiero no voy. No, señores, aquí se trata de que él te busque. ¿Has leído la parábola de la oveja perdida? ¿Ah? ¿Qué dice que dejó en la parábola? ¿Qué dice? De allí sacaron la alabanza. Dice que eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas. Y usted sabe la demás. Pero de esas 100 se le escapó una. Se fue por la montaña la oveja pasmada. Porque las ovejas, como ganado, esa es característica de ellas, son pasmadas. La oveja no tiene mucha visibilidad. Creyendo que va para el cielo, va por un precipicio. Razón dice la Biblia que el hombre a sus propios caminos le llama caminos de vida. Pero los caminos que el hombre escoge son caminos de muerte. De muerte. Entonces la oveja allá iba. Y si hubieran preguntado, ¿para dónde vas, oveja? Voy para el cielo. Así hubiera dicho la oveja en su balá, bala, la oveja, bala, la cabra es diferente. Voy para el cielo, para un precipicio iba. Cuando el pastor dejó las 99, se fue en búsqueda de la número 100. Tóquese así, diga, yo era la número 100. ¿Te regresaste tú y tú lo buscaste al pastor? No, él lo buscó. ¿Nos halló? ¿Cómo nos halló? Según la otra alabanza, el pastor tiene que cargar cuando va en búsqueda de la oveja, porque puede ser que la oveja, dice el pastor, esté quebrada, esté herida. Entonces tiene que andar listo. El pastor tiene que cargar vino, no para andarse echando los traguaitazos, sino vino, ya le explico para qué, y aceite. Cuando encuentra la oveja herida, el vino sirve para desinfectar. El aceite sirve para cicatrizar y la venda. ¿Y cuál es la acción que hace? No le pega, pamada. El diablo te quebró, dunda. Así hacemos nosotros con las almas que se van al mundo. Dunda, hijo del diablo. Así te quería agarrar de muelado. Ajá, ya regresaste, ¿verdad? Pamado. No, señores, no hay que hacer del árbol caído leña. Hay que irlo a buscar como Cristo hizo con nosotros. Nos vendó y nos cargó. Fue él quien nos buscó. Pero aquí dice al orgulloso, al soberbio: señores, ustedes no pueden elegirme a mí. Soy yo quien elige. Soy yo quien determino. No es del que quiere ni del que corre. Si yo quiero, me voy para otra iglesia. Váyase. Ay, mejor no le digo. Ay, con ganas me quedé. Si yo quiero, sirvo. Si yo quiero, doy mi casa. Ese es el soberbio, el orgulloso. El orgulloso y el soberbio. En esta elección,
Aquí no cabe el orgullo. Tienes que serte como un niño. Como un niño. Y el Señor enseña y dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Entendió esa elección para salvación? ¿Cuántos están contentos porque somos salvos en Cristo? ¿No cree que alguno dice: el pastor terapia la de la gente? Señores, si aquí usted viniera a recibir terapia psicológica, quédense en la casa mejor. Quédense en la casita. Váyanse a tirar con el buey que está en la barranca mejor. Quédense en la casa. Lo que aquí venimos a dar no son terapias psicológicas. Es palabra bendita de Dios, señores. ¿Ah? ¿Entendieron? Ahora somos salvos. Desde que creímos, somos salvos. Crea el que me envió, crea su palabra, tiene vida eterna. Desde que creísteis. ¿Se sienten bien? Vale. Aquí viene lo más fuerte. Me quedan 5 minutos porque vamos a salir temprano hoy. Si tenemos ese privilegio y esa satisfacción de ser salvos, entonces, teniendo la salvación, es que sí podemos ser amigos de Dios y ya no siervos. No se puede ser amigo si no hay elección de salvación. No se puede. Alguien dijo: yo soy religioso. No, un religioso no cabe aquí. Alguien, otro dijo: yo soy sectarista. Un sectarista no cabe aquí. Un nacido de nuevo, sí. Un elegido por él, sí. Pero aquí viene lo más peso. Leamos la otra parte del mismo texto. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Yo ya había estado dando otra referencia de las Escrituras, por eso es que estoy hojeando mi Biblia. Vuelvo a repetir el verso 16: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? Y dice aquí la otra expresión: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ya hablamos acerca de que este versículo 16 hace referencia de dos cosas. Ya desarrollamos la primera. Ahora desarrollemos la segunda referencia. Si la primera es la elección para salvación, la segunda es la elección de ser sus discípulos. ¿Cómo está eso? Si una es la elección para salvación y la otra es la elección para ser sus discípulos, ¿qué indica eso? ¿Qué indica eso? Lo que significa es elección para un oficio. Elección para un oficio, sí. Si alguien es amigo de Dios, si alguien tiene la elección para ser salvo, entonces no se queda ahí estático. Yo pongo en tela de juicio una persona que se quede estático. ¿Qué es lo que pongo en tela de juicio? Su salvación. Porque un verdadero salvo no se quede estático. La fe genuina, la fe que se nos es dada para salvación, porque la fe es un don de Dios. ¿Qué se requiere para creer en Cristo? Fe. Ya lo acabo de decir, creer. Creer es fe. La fe no es estática, la fe se desarrolla. Entonces, alguien que se consienta es tener ese privilegio. He sido elegido para ser salvo. Y únicamente se queda calentando sillas, calentando bancas, presentándose a la hora que quiere al culto, viniendo, agarrando su propio itinerario. Cuando quiero voy y cuando quiero. Hay gente que por una pringuita, por el pipí del pajarito o del sopilote, no viene a la iglesia. Y hay gente que todo el tiempo pasa engripada y no viene a la iglesia. Todo el tiempo pasan posponiendo. Es que no puedo ir, me siento desganado. Hoy amanecí de malas. No, hombre. No, la fe no es estática. Un verdadero hijo de Dios ha sido elegido, como dice Rick Warren, elegido con un propósito.
vida con propósito. Entonces, alguien que tiene la elección para ser discípulo es una cosa diferente a elección para salvación. Alguien que es elegido para ser discípulo es para un oficio, es para servir. Tomo la base bíblica, ahí mismo, retroceda las páginas de su Biblia y vayámonos a Juan capítulo 6, versículo 70. Les dije que algunos iban a salir hinchaditos de aquí. Y los que andan medio pandeados son los que más se enojan. Juan 6, 70. Cuando lo encuentren, usted me dice un amén. Lee el versículo 70. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros es el diablo. La pregunta: no os he escogido yo a vosotros, los once. Está hablando, es elección para el discipulado, para el servicio. ¿Quién fue el que eligió de entre una gran multitud, entre una gran chusma? Porque Jesús tenía muchos seguidores, hermano. Y de los muchos seguidores que había, solo eligió 11. Ya les dije que uno es el diablo. 11. Para que fuesen los discípulos del Cordero. Elección para un oficio. Entonces, cuando alguien, mira la secuencia, qué bonito es esto. Cuando alguien es elegido para ser salvo, ostenta el privilegio de ser amigo de Dios. Eso conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa persona no se quedará estancada. Soy salvo, soy amigo de Dios. No, demuéstramelo. ¿En qué? En que Dios, así como eligió a sus discípulos para un oficio, para un servicio, así también nos elige a nosotros. ¿Para qué? Para esto, lo que dice la frase que reza aquí, en el versículo número 16. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Para qué le dijo el Señor que habían sido elegidos? ¿Ah? ¿Para qué le dijo el Señor que habían sido elegidos? ¿Para qué le dijo el Señor que habían sido salvos? Elegidos desde más antes de la fundación del mundo, para quedarse estáticos, contentos. No, los he elegido para que ustedes, les dijo el Señor, os he llamado a ustedes amigos, y los he elegido para que vayáis y llevéis mucho fruto. ¿Qué significa eso? Para que vayáis y llevéis mucho fruto. Aquí explico. El Señor hace referencia a la obra de conversión, a la obra de la edificación de la iglesia en el mundo. Se lo voy a poner muy en claro. El Señor les está diciendo a ellos: miren, muchachos, yo los elegí a ustedes, y si los elegí, ustedes se han de sentir distinguidos, porque cuando uno es hijo de Dios tiene esa distinción. Tenemos ese privilegio. Está bien, son distinguidos, pero solamente para que anden diciendo que son mis hijos, que son mis elegidos, que tienen la elección de salvación, que son mis amigos. No, señores, yo los elegí a ustedes para que ustedes cumplan la tarea que yo mencioné en Marcos 16. ¿Qué dice Marcos 16? ¿Qué dice Marcos 16? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. ¿Y qué dicen otros evangelios de manera paralela? Vayan y hagan discípulos a las naciones. Entonces, ¿para qué el Señor salvó a los discípulos? ¿Para ser simplemente sus amigos? ¿Para ser simplemente salvos? No, hermanitos. Los salvó para que vayan y llevéis mucho fruto. Ese es el objetivo para que una persona, hermano, sea salva y se quede estática. Yo pongo en tela de juicio eso. Un salvo no se quede estático, es agradecido. Si usted se me enoja conmigo y usted decide irse para otro lugar, es su problema. Pero yo no voy a estar fomentando en esta iglesia gente haragana, gente que no quiere hacer nada,
gente que no sirva, pongo en tela de juicio lo que usted dice ser. Un verdadero elegido para salvación pasa a la siguiente secuencia. Un verdadero hijo de Dios hace lo que Cristo le ha dicho que haga. No se quede estático. Es que yo no peo, es que me da medio. No, señores, no. Cuando alguien es elegido para salvación y alguien es elegido también para poder ser un discípulo de Cristo, un servidor de Él, Dios le da habilidades a esa persona. Si usted se va a Gálatas, recuérdese que ahí se observan los frutos del Espíritu. Usted no es capaz de amar. Es que a mí me da miedo, yo no puedo, hermano. Siento un resentimiento contra aquellos amigos que le hicieron daño a mi familia. Cuando alguien ha sido salvado, ha sido elegido para servir, Dios lo habilita. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Dios le da amor. Dios le da amor. Y solo eso. No, aparte de eso, hay más habilidades. Más habilidades. Es Dios quien lo usará. Es Dios quien le respaldará. Es Dios quien envía su Espíritu. Para que no nos quedemos estáticos. Entonces, una persona que va de secuencia en secuencia, de ser elegido para ser salvo, de ser elegido para servir, es Dios quien pondrá todas las cosas en usted para que tenga todos los recursos y pueda servirle al Señor. Eso es lo que aquí el Señor les está diciendo en estas expresiones: para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, miren, muchachos, la tarea de llevar el evangelio, la tarea de, porque la expresión fruto es almas, la tarea de ganar almas, esa tarea que ustedes van a hacer, esa obra, tiene que ser duradera. No es para 2 meses, no es para 3 meses. Oíme bien, tú que fuiste anfitrión. Oíme bien, tú que fuiste pastor. Oíme bien, tú que te desenvolvías en ciertas áreas de la iglesia. El llevar el mensaje, el ir y llevar fruto, no es 2 meses. No es 3 meses, no es 2 años, no es hasta que te aburras, no es cuando te sientas de ganado. Eso de llevar, hermano, la tarea, llevar el mensaje de la palabra, de llevar fruto, es vuestro fruto permanezca. Es decir, que la obra tiene que ser duradera. Lo que ellos llevarían a cabo tenía que ser duradero hasta la muerte, pues. Tu contrato de salvación, ¿hasta dónde fue? Hasta la muerte de Cristo. Acuérdese que en el Nuevo Testamento hay uno de los pactos trascendentes. ¿Cuál es ese pacto? El pacto de sangre. ¿Cuál es el pacto de sangre? El que Cristo haría con sus discípulos en el aposento alto. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Hasta dónde cree que llegue ese pacto? ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? ¿Hasta dónde cree que llegue ese pacto? ¿Cree que ese pacto que Cristo hizo con los discípulos? Porque ese pacto no es solamente con ellos. Es general para todos los que creeríamos. Es su iglesia, pues. ¿Hasta dónde cree que tiene de trascendencia ese pacto? ¿Cree que ya pasaron 2000? Mire, ya pasaron 2021 años. ¿Cree que ese pacto sigue vigente? Sigue vigente porque es un pacto de sangre. El Señor no, es que si fallo, Él se va a aburrir y me quita la salvación. No se pierde. Quien la pierde es el que nunca la ha tenido. A mí me han hecho tantas veces esa pregunta: pastor, ¿y la salvación se pierde? ¿Y por qué pregunta eso? ¿Por qué pregunta eso? El que pregunta es porque nunca la ha tenido. La salvación no es una cuestión de si te portas bien o te portas mal, te la quito. No, señores, el pacto que Dios hizo es para siempre, sempiterno, para siempre eterno. ¿Puede caer alguien del evangelio siendo un elegido de Dios? Sí. Dios puede levantarte estando caído.
Nosotros hemos sido salvos para quedarnos a medias. Si no, lea Filipenses. El que comenzó la buena obra en nosotros habrá de perfeccionarla. ¿Qué dice Hebreos? Cristo es el autor, el que inicia, el autor y consumador, el que culmina. El que inicia, el que culmina. El Señor no nunca deja nada a medias. Por eso es que el que es elegido para salvación tiene que vivir de acuerdo a esa vocación. Ahora, si alguien dice ser elegido para salvación y su vida contradice lo que la Biblia dice que ha hecho en usted, usted está dando a entender que nunca conoció al Señor. Por ejemplo, una persona dice: yo soy salvo, y es todavía una persona que anda en el mundo, anda en vicios, anda en el adulterio, anda en fornicación, anda vendiendo marihuana, y dice que es evangélico, y dice que es salvo. Eso que ni su abuelita se la cree. Porque una persona que ha sido elegido para salvación vive de acuerdo a ese llamamiento. Se santifica, pues. Por eso es que la Biblia dice: llamados a ser santos. ¿Y qué es santo? Apartado, santificado, diferente, pues. Entonces, hermanitos amados, alguien que pasa la elección para el servicio tiene todos los recursos que Dios le ha dado. Y ese servir no es para un año. Cuando estamos aquí, nosotros, si fuimos salvos para siempre, entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro servicio? Para 2 meses. Hasta que usted se canse, hasta que usted se desgane. Y porque le dijeron algo en iglesia, renunció. O porque no le cumplieron un caprichito, usted dejó todo. Usted no conoce a Dios. Usted no sabe quién es Dios. Si supiera, si Él hubiera hecho lo mismo que usted está haciendo, cuando iba caminando hacia el Gólgota, cuando iba por la vía dolorosa, saliendo de Jerusalén hacia la parte externa del monte del Calvario, ¿qué tal si Cristo en ese momento hubiese tirado la cruz? Él podía haber hecho eso. ¿Usted cree que no? ¿Cree que el Señor no hubiera podido hacer eso? Sí, Dios se echó carne, con que había calmado el viento y la mar, había resucitado a Lázaro. Tenía poder, pues. Diego hubiese dicho: ángeles, con 2 ángeles que vinieran, mate ese montón de impíos, los mata. Así como le gritaba: si eres hijo de Dios, bájate, bájate. ¿Creen que no hubiera tenido la capacidad de bajarse? Pero ¿saben por qué no se bajó? ¿Saben por qué no se bajó? Por amor a nosotros. Pero nosotros somos los inútiles, a medias. Soy salvo, elegido, amigo de Dios. Sí, pero estás haciendo esto que el Señor te dice: vayan y lleven fruto, y que vuestro fruto permanezca. Es decir, que tu permanencia en tu servicio sea hasta el final, papá, señorita, dama, señora. Permanezca. ¿Cómo se siente usted que ha renunciado a todo? ¿Cómo se siente usted siendo uno más de los que no hacen nada en esta iglesia? Bien, se lo creo, porque uno llega a habituarse a cierto estilo de vida, igual que los demás, lo común de los demás. No, hombre, cuando uno pregunta: ¿cuántos van para el cielo? ¿Cuántos se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia? Venimos con sueñitos, con sueños extraños, hermano. Fíjese, soñé, me dijo un hermanito, soñé que yo iba para arriba, hermano, iba para arriba, y cuando iba para arriba, un sopilote me pegó y me botó. Me vine para abajo de nuevo. ¿Y usted qué dice de ese sueño, pastor? Bueno, lo primero que pregunto: ¿y usted cómo está en la iglesia? ¿Está sirviendo? ¿Está buscando las almas? ¿Ama las almas? No. Entonces piensa en el sueño. Esto no es para un tiempo límite que usted se ha enmarcado. Este es para siempre. Ahora, aquí hay un detalle con el cual yo voy a terminar. Como estamos haciendo la tarea ya en la elección para servir, aparte de la elección para salvación, dice el Señor a sus mismos discípulos en este versículo 16: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué significan estas frases?
para que todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este es para los que están en la elección del servicio. ¿Me escucharon lo que acabo de mencionarlo? Estas frases son para los que están en la elección de salvación y en la elección de servir. De servir. Hombre, cuando uno está sirviendo, les pregunto a los que sirven, ¿se debilita uno? ¿Qué les pasa a ustedes? Ya están glorificados. Se lo vuelvo a preguntar porque muy precipitadamente me dieron la respuesta. Cuando uno está sirviendo, se lo voy a explicar mejor. Hay ataques de Satanás. Hay ataques de todo tipo. De todo tipo. Calumnias, chambres, denigración. Ataques de todo tipo. Y en ese servir, en que nosotros nos hemos marcado hasta el final, pelear la buena batalla hasta el final. En ese caminar, en ese proseguir, en ese servir, en ese seguir adelante, dándolo todo para la obra del Señor, ¿hay cansancio? ¿Hay debilitamiento? ¿Hay debilitamiento? ¿Hay un momento en que uno dice, hasta aquí llego? ¿Le ha pasado a usted? O si no, está glorificado. Ya tiene corona, ya tiene alas. Váyase ya. Mientras estemos en este cuerpo corruptible, van a haber desánimos. Entonces, en ese desanimar, en ese atacar del diablo, ¿qué necesitamos? Tener contacto con el general de generales. Ahí está otro recurso. Ese recurso, no lo voy a olvidar, que cuando estamos débiles, vamos ante el trono de la gracia del Señor. Vamos de rodillas. Por eso es que Hebreo dice que se nos ha abierto un nuevo camino a través del velo del cuerpo de la carne de Cristo. Usted y yo tenemos acceso las 24 horas del día para platicar con Dios. Orar es conversar con Dios. Usted y yo tenemos acceso los 365 días del año. ¿Para qué? Para buscarle. ¿En qué momento es que más buscamos a Dios? Cuando estamos hechos nada. Cuando ya la debilidad se ha apropiado de nuestro cuerpo, las fuerzas me faltan, Señor, ya no puedo, ya no puedo. Si ustedes me hubieran dicho, hermano, yo nunca he pasado por eso. Usted no lee la Biblia, mira, ahí tiene un Elías, que una mujer le dijo, así como tú le has hecho a mis profetas, seré contigo mañana. Porque había degollado a los profetas de Baal. Le había cortado la cabeza. Y una bruja lo amenazó y salió amedrentado. Ay, yo no tengo ese comportamiento como usted dice. Usted dice, se cree campeón. Todavía estamos en este cuerpo. Y allá iba huyendo y se tiró debajo de un enebro y deseó la muerte. Deseó morirse. El Señor le contestó esa oración. Está bien, Elías, ahorita abro la tierra y te trago, hijo. No, hizo que el profeta cansado, abatido, atemorizado, reposara. Y luego lo despertó porque le proveyó agua y pan. Y luego se volvió a dormir y luego el Señor lo despierta y le dijo, bebe y come, porque largo camino te queda. ¿Alguna vez ha habido desánimo en ustedes? Ah, con deseos, cuando ya se siente que ya no puede, y dice, Señor, ya no puedo. Ahí es donde usted tiene que echar mano de este recurso. Y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, yo lo haré. Cuando usted pida, pero es de aquellos que están en la elección del servicio. Cuando usted pida más recursos, tenemos mucho en el cielo. ¿Creen que Dios responde a nuestras oraciones? Y máximo de aquellos que están peleando la buena batalla. ¿Creen que Dios le va a responder dándole fuerzas? Él da fuerzas al que no tiene ninguna, dice la Biblia. ¿Qué no será? ¿Se habrán de enfermar aquellos que están luchando, están peleando, están haciendo la obra? ¿Se enfermará nuestro cuerpo? Sí, pero recuérdese que a través de la oración podemos pedir nuestra sanidad. Que no se le vaya a meter la locura de aquellos que andan diciendo, reclamo mi sanidad. ¿Y quién es usted para reclamar, hombre? Dios es Dios, Dios es curio, Dios es Señor.
Y al otro dicen, arrebato, mañoso, va a arrebatar. Y al otro ande, declaro mi sanidad. No, esas tres cosas no utiliza la metafísica. Simplemente diga, Padre, en el nombre de Jesús, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por ahí andaba un hermanito que se volvió loco, el virus lo volvió loco en la pandemia. Se había ido a meter a varios lugares y utilizando mi nombre. Yo jamás, ese es el nombre humano mío. Llegaba a un lugar, aquí me manda el hermano Wilber. Entonces, hay hermanos que se los bajaron porque pensaron que yo los había mandado a ellos. El hermano Wilber me manda. Entonces, ¿qué quiere el pastor? Decía, pues el pastor quiere que le manden $15 y se los daban. Otro daba 5, otro daba 3, 2. Se bajó mucha gente, ese hermanito, medio loco. ¿Y por qué se los bajó? Porque ese tipo andaba utilizando mi nombre. Y la gente creía por mi nombre, y que no será el nombre de Jesús. Es más trascendente que un nombre común y corriente como el mío. Señores, si algo pidieres en mi nombre, sencillamente, usted se arrodilla. En ese caminar, yo no sé las personas estas que renuncian a la obra del Señor y han marcado tiempo, yo no sé a quién buscan. Hay gente que se relaciona con personas que no son correctas. No, hombre, ya no sigas sirviendo, no seas tonto. Cuando usted busca inútiles, lo vuelven inútil a usted. Cuando usted busca apagado, lo vuelven apagado. Busque gente de fuego, busque gente de fuego, busque gente de fuego. Cuando usted busca personas que andan heladas, usted se va a volver helado. Cuando usted busca personas que solo andan expresando vulgaridades, usted va a ser una persona, hermano, que va a hablar vulgaridades igual que muchos. Cuando usted busca personas que solo chistes andan contando, usted se va a volver chistoso también. Cuando usted busca personas que andan en tinieblas, usted va a andar en oscuridad. Busque la luz, busque la luz. Busque hermanos que tienen aceite en la lámpara. No sé si me está entendiendo, pero buscan muchachas de afuera, muchachos de afuera, amiguitos, cheros de afuera. Y le dicen, no hombre, no seas tonto, vos tenés célula, no hombre. Y máximo, que ya son como universitarios, ya son preparados. Oh, ya tienen un puesto. No hombre, ¿qué sos vos? Licenciado, no hombre, ¿qué estás haciendo en esa iglesia? Porque hoy hay iglesias de todo tipo. Si usted va a Santana, va a encontrar iglesias de políticos en el barrio San Antonio. Si usted quiere una iglesia de adúlteros, va a ir más abajito. Si usted quiere una iglesia de chocolate con leche adulterada, váyase por allá camino a San Salvador. Iglesias de ricos, iglesias de señoras encopetadas, orgullosas. Si usted quiere iglesias de modelo, aquí en Chalchapa va a ir muchas. Si usted quiere iglesias de pimeo, la va a ir también. Quiere iglesias de gente que solo asaltando y bailando, la va a ir aquí también. Pero quiere buscar una iglesia donde se predique la verdad. ¡Bienvenido sea! ¡Bienvenido sea! Pero ahí andan metiéndose con gente que no es correcta. No hombre, ya usted es profesional. No vaya a esa iglesia. Peor ese pastor. No hombre, tanto que los exhorta. No, y muy noche lo saca. Váyase, mire, nosotros 15 minutos le predicamos. No hombre, véngase, 15 somos. Y como se relaciona con ese tipo de personas, le meten cuestiones, envenenan su mente. Ya usted no es el mismo. Ya usted no es la misma. Una persona, mientras más preparada académicamente sea, tiene mayor responsabilidad de enseñar mejor el evangelio. Pero no, se le sube el copete, se le sube el orgullo. Y alguien que no sabe nada también, no puedo nada, dice, no. No se siente imposibilitado. Dios da todos los recursos. Y este es uno de los recursos principales. Si alguien está débil, arrodíllese. Si alguien está entristecido, arrodíllese. Si alguien está enfermo, arrodíllese. Si alguien ha sido amenazado, arrodíllese. Si alguien ha sido afectado por el virus, arrodíllese. Sea como esté, amolado, no importa cómo esté, utilice el nombre de Jesús. Arrodíllese y diga, Padre, aquí vengo en el nombre de Jesús. Está pidiendo en el nombre que es sobre todo nombre. Y usted sabe que ante ese nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¡Hay poder en Jesús! ¡Hay poder en Jesús! ¡Lo hay! Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así es que aquí nadie renuncie, señores. Y si usted ha renunciado, arrepiéntase, reconcíliese.
Reconcíliese, momia, perdón, hermano. Reconcíliese, vuélvase a Dios. Vuelva a su primer amor. Ya no sea apático. Ya no ande con personas que le están dañando. O se le han subido los humos, o se le ha subido el orgullo hasta el copete. Entonces le quiero dar una noticia. Si usted es parte de los elegidos para salvación, y Dios lo eligió para su servicio, para un oficio, y usted no quiere nada, pues por ahí tengo un buen amigo mío en San Salvador que dice que el que se hincha, prepárese usted, porque el que se hincha, al que se hincha, ¿cómo hace usted con los globos? Al que se hincha, Dios me lo pincha. No, yo no me meto en problemas con él, simplemente repito lo que está escrito aquí. ¿Ha abandonado usted estos principios? ¿Ha abandonado usted esto que le ha dado Dios como un privilegio? Y solamente se ha conformado con uno y no le da continuidad al otro. Porque oyó algo por ahí, o porque se encaprichó, o porque ya no quiso, porque no, que eso para qué, eso no sirve para nada. Si supiera que las células de crecimiento es la mayor bendición que puede haber en una casa. Si supiera que el que es líder de esta congregación, en una casita humilde, y no importa si es grande o pequeña, ese es un enorme privilegio. Enorme privilegio. Ya casi llegamos a las 100 células aquí. Ya casi llegamos a las 100 células. Ahorita hay dos distritos y nos vamos metiendo al Coco. Ya abrimos una célula en el Coco. Ya abrimos una célula en Huachapán. Ya abrimos una célula en Sonsonate. Ya hay iglesia en Acajutla. Estamos a punto de abrir una célula en Achadura. Y dentro del otro mes salimos para Chalatenango. Aquí hay que hacer la obra. Y no se cansan. Como no nos cansamos igual que usted. Pero lo que sucede es que esto es hasta el final. ¿Cómo lo hallará el Señor a usted cuando Él venga, cuando suene la trompeta? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? Que la trompeta está a punto de sonar y usted no está haciendo nada en nuestra congregación. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Ah, yo creo que el Señor me va a hallar en el trabajo así. No, señores. Que nos haya haciendo su obra. Que nos haya sudando la camisola. Que nos haya sudando sangre. Aunque nos digan tontos. Aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan locos, aunque nos digan, esos hermanos ya anticuados, eso de la célula ya pasó. Yo, no hombre, no, yo a ensuciarme, no, a mojarme en el invierno, no. Es tan rico que cuando usted llega mojado a la casa, es tan rico que cuando alguien le amenaza por predicar, se siente uno realizado. Es tan rico que cuando dicen, mira, 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 y si tú sigues en esa faena, te van a matar. ¿Y qué importa, pues? No somos del Señor, pues. Si vivimos, somos de Él. Si morimos, somos de Él. De todas maneras, somos del Señor. Y para el cielo vamos. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, hermanitos amados, seamos responsables con nuestro privilegio. Amigos de Dios, ¿para qué? Para cumplir un propósito. Eso hacen los verdaderos amigos de Dios. Vamos a hacer una oración en esta noche. Los que se salieron, se hubieran quedado en la casa mejor. Porque cuando usted entra a este templo, usted se queda desde el principio hasta el final. Esto no es a medias. La salvación nunca es a medias. Su recibir de la cena del Señor no es a medias. Es completa la cena, señores. Voy a hacer dos invitaciones rápidamente. Si alguna persona le va a rendir su vida a Cristo, póngase de pie. Si alguien le va a rendir su vida al Señor por primera vez, póngase de pie. Póngase de pie rápido. Si alguien necesita reconciliarse con Dios, póngase de pie. Pónganse de pie los que abandonaron la obra. Usted necesita reconciliarse. Usted necesita volverse a Dios. No siente redargüimiento de ver las almas muriéndose, ir camino al infierno. Dice John MacArthur en su comentario acerca de este versículo. Dice, parece ser que todos los que practican un deporte, todos los que compiten, hay dos tipos de personas, dice John MacArthur, los que juegan y los que únicamente están viendo. ¿De cuáles es usted? Si usted es alguien que practica deporte, usted está en la jugada. Si usted es alguien que dice, soy de ese equipo y nunca lo meten, usted está en la banca, es el aguatero. Así hay muchos, dice John MacArthur, que están
únicamente presenciando que muchos siguen ganando almas. No le duele el corazón que su vecino se murió ayer. No le duele el corazón de ver 15, 20 personas que están muriendo de COVID. No le duele el corazón que mataron al Malacara cerquita de su cuadra y usted tuvo la oportunidad de evangelizar y ganarlo para Cristo. No le duele el corazón. No siente redargullimiento de la conciencia. No siente nada porque la conciencia ya la tiene cauterizada. No siente nada, ni llora. Hoy abandonó la oración, ya abandonó la lectura de la palabra, ya abandonó el congregarse todos los días. La situación está grave. Yo le pido, lo motivo a que se reconcilie. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con el Señor. Rápido, tengo un minuto nada más. Si alguna persona necesita reconciliarse con Dios, usted dijo que lo que iba a enseñar aquí, usted lo iba a poner por obra, porque usted sabe que esta es la palabra del Señor. ¿Y por qué entonces usted se va a ir lo mismo de este sitio? Póngase de pie. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. Cuento hasta 5 y termino. ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien que va a recibir a Cristo por primera vez en esta noche? Póngase de pie. Póngase de pie. Ya no sea espectador. Esté en la jugada. Métase. Métase a ganar almas. Métase a ganar almas. Gane al borracho. Gane la prostituta. Gane al pandillero. Hoy ya no hay quien diga como el profeta: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por la cena la cual nos has impartido en esta noche, Señor. Te alabo y te bendigo. Y te pido, Padre, que inquietes a los que no están haciendo nada en esta congregación. Hazles tú, Señor, recapacitar. Hazles tú reaccionar. Porque muchos van a reaccionar cuando las cosas ya sean demasiado tarde. Ya cuando el vecino se ha muerto, ya cuando la iglesia ha partido, llorarán, derramarán lágrimas, porque habiendo tenido el grande privilegio de haber sido apartados, salvados para servir, no lo hicieron. Se conformaron en decir: ya soy salvo, ya he sido elegido para ser salvo, ya soy amigo de Dios. Señor, quita ese espíritu de conformismo. Inquiétales, inquiétales, inquiétales. Y ahora, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos lleves con bien a nuestras casitas. Despídenos en tu paz, Padre. En el nombre de Jesús, quita todo obstáculo, todo peligro de la carretera. A ti la gloria, a ti el poder por lo que hemos recibido. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, hermanitos. El sábado iniciamos la escuela ministerial con todo.